Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo esta demo. Bueno, en verdad no es demo, es un juego en acceso anticipado del que tuve la oportunidad de obtener una key y es Stuffed. Es un videojuego que ya fue lanzado hace ya algún tiempo y esto es un curioso juego en el que manejamos unos ositos de peluche que deben luchar durante varias noches contra las pesadillas que pretenden atacar a la niña que es dueña del peluche. Entonces, más o menos, Steam lo resume así: un juego aterrador de ositos de peluche y disparos en primera persona donde tendrás que defender a tu dueña de oleadas de pesadillas. Juega en solitario o con tus amigos en una partida cooperativa de hasta 4 jugadores. Este videojuego fue desarrollado por Waving Bear Studio. Y la verdad es que se ve muy bonito, muy bonito. Yo ya jugué el tutorial, ya entiendo cómo se juega más o menos y voy a intentar jugarlo lo más que podamos, ¿sí? Básicamente en el juego tenemos que precisamente vencer a estas pesadillas, evitar que rompan una puerta que es como la del cuarto de la niña, que es dueña de nosotros. Y cada vez que lo logremos, cada vez que logremos destruir 10 oleadas, pasamos a la siguiente noche y la siguiente noche pues lo mismo y así y así. Obviamente asumo que el juego va a ser mucho más fácil si se juega en equipo, ¿no? Pero bueno, hagámosle. Play. Mire, ahí está, solo o online. Pero hasta que online no sé si es con clave o se puede jugar con otras personas en conjunto. Vamos a ver si hay gente. Ah, sí. Host public. Host private. Join. Vamos a entrar a un juego random. A ver si de pronto encontramos uno random. Sería interesante. ¡Ay, sí lo encontramos! ¡Jojojo! Va a ser más interesante así. Entonces, como pueden ver, ahí la imagen muestra los 3 ositos de peluche y todos los tipos de pesadillas que tiene el juego. Ay, sí. Pero me metí una partida súper extraña porque no estoy vivo. Ah, dice que yo entraré en la próxima ronda del juego. Ok. En la próxima ronda yo entraré para poder jugar. Obviamente recuerden, el juego es acceso anticipado, por lo tanto tiene aún incluso está en construcción. Tiene algunos bugs, porque yo también ya lo he confirmado, tiene algunos bugsitos, tiene algunos errores, pero realmente gráficamente se ve muy bien, se ve muy divertido, muy chévere para pasarla bien. Esto realmente está muy entretenido. Bueno, me gané unos puntos ahí todos raros, pero en verdad me salí de la partida porque me tocaba esperar demasiado. Voy a jugar una solo y ya después miramos a ver cómo nos va. Miren, ¿sí ven las armas que le dan a uno? Caucheras, palitos, cositas así. Mire, hola número uno. Esto es para mejorar las habilidades. Por aquí, este es un arma para cambiar. Ah, pero necesito 300 puntos. Miren, ahí están. Estos son los portales de donde vienen las pesadillas. Los de estos gnomos son pesadillas, por ejemplo. Son malos. Y el cuarto que yo debo cubrir es el de la chica, pero no veo es dónde está. ¿Dónde está la puerta que debo defender? Está es la puerta de ella. Ah, esta es la puerta de ella. Esta es la puerta. La debo defender precisamente esos bichos que van saliendo por acá. ¡Ay, mírenlos! Uy, este es resistente, ¿o por qué me sale como? Listo, subí un nivel. Esto es para reparar las puertas. Cuando la puerta la afecte una pesadilla grande, se puede. Bueno, noche 1, ola 2. Son 10 olas por noche. Ya puedo elegir esta arma. Ah, es la misma que tengo, qué pendejo. También puedo pegar físicamente, ¿saben? Listo, ya. ¡Ay, Dios mío! Y estos dieron toda la vuelta, estos hijos de madres. Lo bueno es que no atacaron la puerta. Los que atacan más la puerta son otro tipo de bichos. Más poderosos. Que son unos dos grandes y alargados. A ver, a ver. Los quiero ver. Miren, patitos. Patitos de hule malos. Es que es muy chévere este juego. Ay, ¿verdad que también tengo que recargar balas? A veces ellos pueden botar como cosas, como
¡Ay! ¡Uy! ¡Los pájaros atacan! ¡Horrible! ¡Ah! Es que me atacaron estos gnomos por detrás. Este gnomo. ¿Desde dónde salió usted, pendejo? Subí de nivel. ¿Cómo es que lanzan granadas? Ah, ya. Mírenlo. Así. ¡Adiós! ¿Sí ven? ¡Uy! ¡Uy! Ese pájaro me iba a atacar. Se lanzan contra uno. ¡Ay! ¡Este hijo de madre me está mordiendo! ¡Ay! ¡Mi corazoncito! Bueno, vamos a curarnos y vamos a subir de nivel. 25 más de vida, sí. Y sprint infinito. Sprint infinito. Vamos a curarnos. Ah, no, ya recuperé. Ay, necesito balas. Ah, pero ya se compran aquí mismo, ¿no? Tengo entendido. Ya, ahí recargué. Granadas. Adiós. Ahí destruí un poco. Hay una que es como una metralleta, pero no la tengo en este momento. Así ven que usa como una lata de Coca-Cola. Para usar la presión de la esta y lanzar las habilidades. Uy, estos igualmente resisten más. Hay unos que están resistiendo mucho. ¡Ay, miren! Un power up. Esto hacen buenas. O sea, son. ¿Son qué? Son habilidades que son activas, por decirlo así. ¡Ay! ¡Me va a atacar! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ay, no! ¡No le está pegando! Necesito curarme. Necesito curarme. Esto es para curarme. ¿Autorrevivisión? ¿Qué es eso? Más granadas. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Miren! ¡Este es el que les digo! Estos robots también son malos. Pero este es el peor de todos. Este se tira a las puertas. ¿Ve por qué el juego es más divertido si es en varios? A estos manes tengo que destruirlos antes de que destruyan la puerta. Si la destruyen, me jodo. Ahí si ven abajo a mi izquierda, muestran cuánto le va quedando a la puerta. Ah, estos gnomos. No me fastidien la vida. Déjenme en paz. Necesito destruir a ese men. Está destruyendo la puerta. Ay, no tengo armas. No. A este man. Hermano, no. Voy a destruir la puerta. Ay, lo logré. Pero necesito comprar el kit de revivir. ¿Cuál es el kit de mejorar la puerta? Está por acá. Esas son las pesadillas a las que más hay que tenerles cuidado. Porque esas son las que destruyen todo. Destruyen la puerta, destruyen todo. Ay, no me dejan. ¡Ay, que va a lanzar el robot! ¡Ay, lanza rayo láser el maldito! ¡Ay, alguien me está atacando por atrás! ¿Quién me está atacando por atrás? ¿No? No sé quién me atacó por atrás. Estos gnomos cada vez se vuelven más resistentes. Necesito cómo mejorar el disparo con esta arma. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Se me acabaron las balas! Esa vaina. Listo, ahora reparemos la puerta. Para arreglarla tenemos que mantener la X. ¿Sí? Sí, ahí está arreglándola. ¿Sí ven? ¿Cómo se va recuperando la puerta? Pero ahora necesito aprovechar mi nivel, el nivel que subí. 25 de salud de la puerta, me parece bien. Y también puedo comprar esto, abrir puertas, ¿saben? O sea, puedo abrir puertas y pueden tener cosas. Cosas que me pueden ayudar. Teletransportes y cosas así. Uy, este hijo de madre es súper resistente. ¡Ay, Dios mío! ¡Hágale! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, según el color del gnomo, son más resistentes que otros. Creo que los azules resisten mucho más. ¡Ay! Ese robot hace fire, fire. Así yo tenía un robot. Salía con eso. ¡Ay, Dios mío! ¡No me ataquen! ¡Esperen! A ver, a ver.
No me estarán destruyendo la puerta, ¿cierto? No. ¿Dónde están? ¿Esta puerta la puedo comprar? Dice que cuesta 100. ¡Ay, sí, por fin! ¡Uy, pero eso abre también más! ¡Ah, pero miren, me dan una nueva arma! ¡Por fin! ¡Ay, dice que 1500 necesito! ¡Ay, aparte abrímonos! La posibilidad de que nuevos bichos me ataquen. ¡No! Granada. Eso. Ahora sí, perros. Adiós. Uy, ¿esto qué es? ¿Invencible? O sea, ¿invencible durante un rato? ¿Voy a ser invencible? Ah, se me acabaron las balas. Necesito comprar la nueva arma. Esa nueva arma me va a dar muchas ventajas tenerla. Aparte, quiero ver cómo funciona el teletransporte. Porque ya tengo la oportunidad de teletransportarme, miren. Ese me lleva. ¡Ay, qué chévere! Me deja aquí para estarme comunicando con esta parte del. Ay, ¿verdad que no tengo balas? ¿De ninguna? Ah, no. De esta nomás. De la otra sí. Ay, me cuesta. Bueno, entonces aprovechemos esta arma y empecemos. ¡Uy, miren! Esta es como una metralleta porque esta sí dispara seguido. ¡Uy, qué chévere! Tremenda arma. ¿Dónde están los demás? ¡Uy! Otra bola. ¡Ay, Dios mío! ¿Son estas bichas? ¡Son almohadas! ¡Ay, Dios mío! Mi llave. Esta está bajo ataque, dice. ¿Las almohadas la atacan? No sabía que las almohadas atacaban. Este es un nuevo monstruo. Este no estaba. No, estos bichos están muy perros. Están muy difíciles. Son almohadas y hacen mucho daño. ¡Ay! Reviviendo. Ah, por lo que compré la esta de revivir. Voy a revivir, voy a revivir. ¡Ay, pero me van a destruir la puerta! Vamos a reparar. Vamos a reparar. Antes de que vengan más. ¡Uy! ¡Lo logré! Pero se acabó la. Máximo de balas. Listo. Ahora sí puedo cargar más balas. ¡Uy! Este bicho aguanta. Cada vez aguantan más. ¿50% de qué? Ah, para comprar herramientas de reparación. ¡Uy! Estos robots sí me la pelan. ¡Adiós! ¡Ay! Solo destruí a uno. ¡Ay! ¡Viene el grandote! ¡No! ¡No! Ese grandote me va a joder ahí. ¡No! Me la va a dañar. Me destruyeron. Me acabaron. El juego está interesante, pero sí es más difícil jugarlo solo. Realmente es difícil jugarlo solo. A ver, quiero ver esa animación de cuando él logre entrar al cuarto. Ah, sí, la niña existe y todo. O sea, entran las pesadillas. Es como una forma de dar a entender que las pesadillas entran al cuarto de ella. Y pues yo era el oso encargado de defender de que las pesadillas no entraran. Pero sí entraron. Ay, Dios mío. O sea, es curioso, es un juego con cosas tiernas. Pero sí terrorífico, ¿no? Voy a intentar. Esto, Wardrop. ¿Qué es el Wardrop? Ah, miren, puedo configurar mi oso. A medida que gane el juego, que obtenga cosas, puedo. O sea, puedo cambiar de personaje. Puedo comprar, adquirirlos. Ah, con el dinero que voy ganando en el juego, hay coleccionables. Por ejemplo, a ver.
hay versión de este café, azul. Ah, mira todas las versiones. O puedo comprar otro tipo de teddy. El leopardo, el oso panda, el teddy esqueleto, el spotty, el strippy, o sea, con líneas, el tiger. Y ya, esos son los que hay. Pero cada uno tiene sus variaciones. Oh, qué chévere. Y mira, ahí sale cuánto vale cada uno. Y también puedo personalizar las armas. Por ejemplo, la planky, que es la que originalmente ahorita me dieron en la primera parte. Le puedo comprar una versión alternativa que es con una Coca-Cola dietética. Oh, uy, de hielo, está genial, pero congelará, ¿no? El todo se mantiene igual, ¿no? No tiene algún efecto. Silver y gold. Ok, ¿cuál es la otra arma que tenemos? Esperen, ¿cómo era? Está la Planky. Está la Comic Fans. Esa es chévere porque esa tiene unas peloticas y utiliza también la Coca-Cola y otra parte. Está la forma alternativa, que tiene también un cómic. Ah, una forma de hielo, una forma silver y una forma gold. Pero mi pregunta es, ¿afecta en algo? ¿El que yo le sea gold o algo así o no? ¿Cuál sigue? La Jelly Boom Boom. Qué chévere también, su versión hielo y su versión gold. Está la Shoot Color Weapons, que es como una francotirador con un unicornio en la... ¡Uy, tan chévere! ¡Ay, tiene la versión dinosaurio! Está la Carboy Weapon. Está re chévere. También con sus versiones hielo, gold, silver. La Cola Canyon Weapons. Esta también es con cola, pero... ¡Ah, esta es! ¡Uy! Esta es como una lanzagranadas, básicamente. Está The All One Two. ¡Ah, son unos guantes para pelear! Está la Rocket Popping. ¡Uah! Son como unos ayudantes que lanzan bombas. Está el Bunker, que es la granada del juego. Está esta que se llama el Penalty. Debe ser como una arma definitiva, como una bazooka. Es como la bazooka, el equivalente a una bazooka, ¿sí ven? Como está armada, me gusta el hecho de cómo están armadas las armas. Tenemos la Rocket Propeller Glitter, que lanza pues glitter, claro, tiene colorcitos. También es como un lanzamisiles. Son hartas armas, Big Beefy. La Rainmaker Weapons. O sea, es un paraguas. Y ya, hasta ahí van las armas. Me gustaría modificar alguna para ver si tiene algún efecto. Por ejemplo, la básica, la que me dan básica. Comprar esta versión y después comprar la de hielo. ¿Qué pasa? ¿Será que con la de hielo hago más daño? Dice que equipar. No entiendo. Ah, es que uno puede escoger con qué arma se quiere ir. Bueno, vamos a equiparnos esta a ver si cambia algo en el juego. Vamos a hacer como una... Bueno, vamos a... Ah, perdón. A intentar jugar una última partida así solo. A ver si afecta en algo. O sea, si por ejemplo los congela o algo. O es puro cuento. Mira, ahí tengo la hielo, ¿no? Me mandaron... Este es otro lugar. Es otro nivel. Si se dan cuenta, cambian los mapas. No siempre son iguales. No. Como que no afecta en nada. Que sean más lentos o algo así. La ventaja de este nivel es que ellos solo pueden subir por esta puerta. Entonces es mejor porque en el otro eran dos puertas. Pues sí, no veo que en algo afecte. No veo que... ¿Qué? Que el por ser hielo haga más daño o cambie algo en el... los vuelva más lentos. No veo la diferencia. Es solo como la skin y ya. Bueno, esos son más lentos, así que es más fácil destruirlos. ¿Dónde compro? Ah, esperen, ¿dónde compro? ¿Aquí? Para recargar, ya. Y este es para subir de nivel. Vamos a subirle 25 de velocidad de movimiento. No, máximo de balas. Ah, pero el máximo de balas es que, o sea, solo para recargar y ya. Qué bobada.
Voy a darles en la cabeza para ganar más puntaje. Creo que me conviene. Lo bueno es que casi me va a quedar la otra puerta que yo quiera comprar cerca, así que no hay tanto problema. Claro está que todas las puertas tienen portales, lo que implica que esa puerta puede atraerme más bichos. Más dificultad a la final. Bien, bien, recarguemos. Listo. Allá, ¿qué es lo que hay? ¿Un kit de reparación o qué es esto? Vamos a comprarlo. Ah, necesita 2000. Necesita 2000. Bueno, ya empezaron a llegar los pollitos. Vamos a lanzar una granada. ¡Adiós, motherfuckers! ¡Uy, me hizo daño el... ¿Me hizo daño? No, sí, sí me hizo daño la bomba. Sí me hizo daño. ¿Ven que si hay algunos bugs? Por ejemplo, en la inteligencia artificial. A ver... Vamos, vamos, perrillo. Bien, faltan. Ahí me va diciendo cuántos me faltan. Ahí en mi misma barra de vida y donde dice cuántas hordas van, ahí me dice cuántos tengo que me quedan por destruir, ¿no? En este momento. Vamos a mejorar nivel. Vamos a subir, incrementar. Esto sí me parece mejor, incrementar la cantidad de balas que puedo cargar. Ahora sí ya puedo comprar el kit de reparación, pero ahora me toca primero destruir a estos bichos. Adiós. Ja, ja, ja. A través de la escalera. Ah, sí, sí les puedo golpear. Está muy chévere porque usan muchos, llamémoslo, muñecos o cosas que uno por lo general tiene en su casa, pero que a veces le da miedo a los niños, ¿no? O que está relacionada con los niños. ¿Sí? Los patos de goma, de hule, estos gnomos que a veces hay en los jardines de algunas casas. O sea... Todo eso hace parte de eso, de eso infantil de los niños. Espera, aquí me salió que esto es una puerta. ¿Esto es válido como puerta? Ah, dice que... Ah, este es un teleport. Es un teleport. Se activa cuando yo activo una puerta. Viene un jefe. Se los dije, viene un jefe. Ay, ustedes son un fastidio. Ay, ya llegaron robots. No. Venga, no. ¿Cómo aguantan? Desgraciados. Ahora sí. Estos bichos como que tienen un punto débil en el pecho y en la cabeza. Es como su punto débil. ¡Ay, no! Me van a atacar otra vez. ¡Ah, este man está destruyendo la puerta! ¡Ay, no, patos fastidiosos! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No! Necesito recargar, necesito recargar. ¡Ay, me atacaron, me hicieron daño! El juego... Tiene su dificultad y sí me doy cuenta que es más chévere jugarlo en compañía. Con compañía, uf, uno llega yo creo que a las 10. ¿A las 10 qué? A las 10 hordas y gana. Bueno, ya sabemos qué pasa aquí. Y me dieron muy poquitos puntos de oso porque, pues claro, no pasé ni como de la cuarta. Esto, pues qué les digo, no, el juego está divertido. La verdad debe ser muy chévere jugarlo entre varios, o sea, entre dos. Debe ser muy divertido. Entre 2, 3 o hasta 4. Debe ser muy divertido. Realmente siento que vale la pena. Esto... ¿Qué les digo más? Pues gráficamente también está muy bien. Está muy divertido por todas las referencias a juguetes y cosas de niños. E incluso me hace pensar que este juego está inspirado como en los años 90 u 80 por este tipo de computadora que veo acá. Que me hace pensar que no está...
sea, la historia no se ubica en la modernidad, por decirlo así, en esta época, sino más como en los años 90, ¿no? Que pues incluso esto hace referencia a precisamente como a eso, como a la niñez, a cuando éramos niños y lo único que lo que jugamos era precisamente con esto, todos estos juguetes y todas estas cosas, y no tanto con tecnología ni con celulares. Entonces, pues es muy, muy interesante, no sé, me parece muy interesante. Realmente espero que el juego siga mejorando y tengamos la oportunidad de poderlo probar con otras personas aquí en el canal. Y bueno, pues deben su opinión a ver de qué les pareció el juego y de pues qué opinión tienen. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Bye, bye.